siempre nos toca negociar. En actividades cotidianas, tanto como por ejemplo en la familia, como también en actividades de tipo laboral, definir otra, intentar obtener un aumento de sueldo, por ejemplo. Es frecuente entonces de que se requiere poder conocer algún método de negociación. Y en la negociación aparece que uno tiene ciertos intereses y podría ocurrir también de que la otra parte tiene intereses opuestos a los nuestros. Para lograr que una negociación sea exitosa, es primordial tener presente tres elementos que son las fases de la negociación. Y la primera fase de la negociación es el análisis, y este análisis significa obtener la información suficiente para avanzar a la segunda etapa, que es la planeación de este proceso o esta negociación. Finalmente, en la tercera fase es la discusión, en donde se lleva a cabo la negociación. Para llegar entonces y conseguir una negociación exitosa, es importante fijarse también en algunos puntos que me parece que son claves en esto. Primero es definir concretamente la esencia de la negociación, y segundo, como punto clave también, es importante conocer y definir cuál es el procedimiento que se utilizará en la negociación. El método Harvard habla muy bien y con mucha claridad de estos dos componentes de una negociación. ¿Quieres saber más sobre lo que hemos hablado? Obtén información visitando nuestras redes sociales o nuestra página web www.enfa.cl. Te esperamos.